Hola chicos, buenas noches, bienvenidos a Política. Hoy día estamos con un súper programa, hoy día tenemos un súper invitado. Vamos a estar con Farid Kajat, ¿no? Un personaje muy conocido, sociólogo, además, ¿no? Profesor de Relaciones Internacionales en la Academia Diplomática del Perú y profesor también en la Universidad Católica, ¿no? Es un analista internacional con el que vamos a conversar un poco. De todo un poco, rápidamente vamos a tocar un poco sobre las vacunas, el caso de este vacuna gate. Vamos a tocar de refilón las elecciones en Perú y lo que dejan las elecciones en América del Sur. Y vamos a hablar también de su libro, un libro que trata sobre un libro un poco atípico con título Pandemias, Dragones y Muertos Vivientes. Y él nos va a explicar seguramente en unos minutos qué significa ese título y por qué. Vamos a rápidamente a conectarnos con el profesor Farid Kajat. Buenas tardes, señor Farid Kajat. Buenas noches, perdón. Buenas noches, sí, ¿qué tal? Es un placer agradecerle por la entrevista y por aceptar la misma y bienvenido. Gracias. Mire, vamos a tocar unos temitas primero rápidamente. Vamos a tocar sobre este famoso caso, el Vacuna Gate. No, para ponerse en contexto, bueno, la mayoría sabe lo que pasó. El Estado autorizó a través del Instituto de Salud a la Universidad Cayetano y la Universidad San Marcos y la empresa Sinopharm a hacer unas pruebas. Resulta que esta empresa ofreció, y según el canciller Wagner, de forma verbal, ofreció una cantidad extra de vacunas, ¿no? A los funcionarios para que fueran usados para vacunar en un inicio a las personas involucradas directamente pues en el estudio, ¿no? Pero se descubrió que hubo un mal uso de estas vacunas. Entonces, dígame, más o menos en este contexto que todo el mundo domina, China no sabía que podría ocasionar un problema, aunque no era por lo pronto ético ofrecerle vacunas al país que le va a comprar las vacunas, a las autoridades que están directamente involucradas. A ver, lamentablemente el peruano no es el único caso, ¿no? A ver, hay varios casos en los cuales, siendo las campañas de vacunación organizadas por el Estado, ha habido gente que no estaba en primera línea, es decir, no eran prioritarios a la hora de determinar quién se vacunaba primero, que sin embargo lo hicieron. No en todos los casos son vacunas chinas las involucradas. En Chile hay vacunas de Sinopharm, pero también hay vacunas de Pfizer. En Argentina la principal fuente de vacunas es la empresa rusa Gamaleya, en donde también son vacunas de Sinopharm o de la otra compañía china que las que ha producido vacunas con éxito contra el COVID, son Filipinas y Emiratos Árabes Unidos. Y entonces, parece haber un patrón de entregar cantidades extras de vacunas para ser usadas de manera relativamente discrecional, ¿no? Porque esto de que eran para uso de quienes participaban en los estudios o los experimentos es algo que definen las autoridades peruanas, pero no era una condición con la cual vinieran las vacunas del exterior. Y algo similar ha pasado con vacunas chinas en Filipinas y en Emiratos Árabes Unidos, pero lo que habría que tener en cuenta es que Emiratos Árabes Unidos es una monarquía absoluta, donde no hay libertad de prensa, entonces eso no es un gran tema. Y en el caso de Filipinas hay un presidente de rasgos crecientemente autoritarios, que por ejemplo, Duterte, ¿no? Que por ejemplo ha dicho que su guardia personal, que fue la que se vacunó, no tiene por qué responder ante los requerimientos del Congreso que está investigando el caso. O sea, actúa al margen de la división de poderes propio de un régimen democrático. En el Perú se da la doble condición de que hay estas vacunas extras sin que quede muy claro cuál era el propósito de entregarlas, más allá de las vacunas que eran propiamente para el estudio, y el escándalo estalla en democracia. También ha habido escándalos en democracia en Argentina y en Chile. En el caso de
Chile y Argentina, sin embargo, hay peculiaridades, como digo, en Sí. ambos casos hay vacunas de otro origen, ¿no? Las En el caso vacunas de VIP. las únicas vacunas son las de Sinopharm, hasta ahora. Dígame, viendo, ahora también hay una cuando llegaron las vacunas, un porcentaje fueron usadas por el, por el, por la, este, esta vacuna sexta, me refiero, por la Universidad Cayetano, otra por San Marcos, pero una cantidad fueron asignadas a la Embajada China, que han vacunado, pues, así como en Filipinas dice que han vacunado comerciantes chinos, ¿no? Aquí también imagino que han vacunado, imagino, a personajes, pues, de la colonia china, pero también se puede sospechar que hayan podido vacunar funcionarios públicos peruanos. ¿Cómo se puede hacer, o sea, de su enfoque, cómo puede hacer el Estado peruano para solicitar, de alguna manera, esta lista, este listado? ¿China estaría en la obligación de darla? ¿Qué dice ahí, digamos, la política internacional? A ver, en principio, salvo que haya evidencia de que han sido usadas de manera ilegal, hay indicios de eso, dicho sea de paso, pero Sí. digamos, no creo que sean concluyentes hasta ahora. Es difícil lograr que China revele información que no desee revelar el gobierno chino. Y el gobierno peruano ha sido sumamente cauto, yo diría incluso demasiado. Al decir que es una relación muy importante, nuestro primer socio comercial, una fuente creciente de inversión en el Perú, y que habría que cuidar esa relación. Pero no estaría de más que por canales diplomáticos, obviamente no a través de los medios, el gobierno peruano trate de averiguar qué uso se les dio, por lo menos saber quiénes se vacunaron con ellas. Mi presunción es que esas vacunas no estarían dirigidas fundamentalmente a funcionarios públicos. Para eso se usaron las que estuvieron en manos del doctor Málaga. Sino que podría ser, como en el caso de Filipinas, donde también ha ocurrido algo similar, más bien empresarios, y empresarios sobre todo, digamos, de empresas chinas afincadas en el Perú. Pero esto es una mera especulación, no lo sabemos Sí. con certeza. Pero mi punto es que si el gobierno chino no quiere revelar la información, no va a trascender. O sea, digamos que es pura especulación, tratar de averiguar, digamos, o sea, digamos, es demagógico, que una autoridad judicial, etcétera, procurador o alguien, salga diciendo que Perú está en la, puede obligar, digamos, al gobierno chino a revelar. O sea, eso, digamos, y eso afectaría de alguna forma, digamos, las relaciones, y usted lo dijo bien claro, nuestro principal socio comercial, podría de alguna manera eso traer problemas. Bueno, pero eso depende de quién plantee la exigencia, ¿no? Si es el Ejecutivo, sí, porque ahí sí el Ejecutivo es finalmente el titular de la soberanía y el que establece relaciones diplomáticas con la República Popular China. Si es el Poder Judicial, es un poder independiente del Estado, pero si tiene la prerrogativa de obligar a diplomáticos extranjeros a revelar información, mi presunción es que no. Habría que preguntarle a un abogado, pero yo dudo de que eso sea factible. Porque justo hoy estaba leyendo una noticia que donde han solicitado información, dice el MinSA pidió a Embajada de China la lista de vacunados con dosis extra, el Ministerio de Salud, ¿no? Bueno, es una noticia nueva de día, no sabemos qué consecuencias, porque total, los chinos. Ah, otra cosa, esta empresa Sinopharm, está la que fabrica esas vacunas, ¿no? Es 51% del Estado, pero se le considera privada para el régimen chino. Digamos, estas empresas chinas en diferentes ámbitos están acostumbrados a hacer, tienen este tipo de prácticas, se puede decir, es común Bueno, tratar de aceitar, digamos, por decir ser un poco duros. uno de los temas que estaba en el digamos, en el centro del conflicto comercial entre Estados Unidos y China, y sigue estándolo,
es desde la perspectiva de Europa Occidental y Estados Unidos, y con razón, es que las empresas chinas no son stricto sensu, las empresas privadas chinas no son stricto sensu privadas. Tienen una relación carnal, como hubiera dicho el recientemente fallecido expresidente argentino Carlos Menem, con el Estado. Claro, tienen una relación muy estrecha con el Estado chino, del cual reciben subsidios directos o indirectos, como créditos en condiciones preferenciales de bancos estatales. Y en este caso, además, el principal accionista de la empresa es el Estado chino. Entonces, digamos, yo sí creo que fuera de China, no me parece raro que ocurran estas cosas, como digo, ya ha ocurrido en mayor o menor proporción en Filipinas y en Emiratos Emiratos Árabes. Unidos. O sea, hay precedentes. El tema, sin embargo, es que estas empresas van a ser protegidas por el Estado. Veamos cómo el Estado chino ha intervenido en defensa de empresas, en teoría privadas, como Huawei. Y sí, son empresas privadas, pero como digo, tienen una relación muy estrecha con el gobierno chino, del cual reciben protección y además subsidios. Este escándalo, que no es el más grande, porque ya hemos tenido la Bayato y tenemos el otro, el Club de la Construcción, este pleno escándalo, es un golpe para la moral digamos, del ciudadano común, porque bueno, desconfiar de un político ya pues es pan de todos los días. Pero o sea, ya comenzar a desconfiar de instituciones como la Universidad Cayetano, que tiene me parece, no sé, tenía un nombre un poco bien ganado, ¿no? Desconfiar de la Universidad de San Marcos, desconfiar de los doctores o científicos, o sea, ¿en qué lugar estamos? O sea, no es un tanto difícil, ¿no? De creer. Sí, pero digamos los sectores sanos, por así decirlo, de Cayetano, que tiene un prestigio bien ganado y es injusto que ese prestigio sufra por la acción de algunos elementos de la propia universidad y en cargos muy prominentes, eso sí. Pero digamos, la gran mayoría de los académicos de la Cayetano probablemente no tenían nada que ver con esto, ¿no? Y de hecho han reaccionado con espíritu de cuerpo y han logrado que toda la gente involucrada renuncia, incluyendo el propio rector. Pero yo acá rescataría dos cosas que dice el doctor Málaga cuando se le pregunta sobre el tema y responde con un candor digno de mejor causa, ¿no? Primero, no son privilegios, así es como se hacen las cosas. En realidad, lo que debió decir es: el que haya privilegiados es el modus operandi habitual, pero primero, o sea, y tal vez no se equivoque en eso. Llama la atención que lo diga públicamente, pero digamos, tal vez no sea, es muy probable que no sea falso. Y lo segundo, ¿cómo justifica la entrega de vacunas a a Cecilia Blume, ¿no? Diciendo que era un quiproquo, que iba a esperar que ella lo ayudara más adelante a recaudar fondos para construir una unidad de cuidados intensivos propia en la universidad? Pero, o sea, el fin último puede ser lícito, pero Los este métodos. quiproquo, el medio, es claro, es discutible, ¿no? Y ahí entra a tallar el tema de que acá discutimos si es mejor el sector público o el privado, si el sector privado debería entrar en la distribución, en la compra y distribución de vacunas o cosas como esas, como si el sector público y privado vivieran en compartimentos estancos. Lo que revela este escándalo, donde hay gente de Swiss Lab, por ejemplo, vacunada y de otras empresas privadas, y en donde se vacuna a alguien esperando favores a futuro, intermediando, haciendo cabildeo frente a empresas privadas, igual que en el Club de la Construcción, igual que en el escándalo de Lavallato, son casos en que altos funcionarios públicos y grandes empresas, no la mediana o pequeña empresa, se confabulan contra los ciudadanos. O sea, en situaciones como esta, la discusión sobre los méritos relativos del Estado o el sector privado es irrelevante porque a ese nivel, Estado y sector privado se coluden contra el consumidor o contra el ciudadano en general. Como ha pasado en Argentina, que también por favoritismo se han vacunado, lo que llaman el caso este de las vacunas VIH. Parece que fuera un mal de Sudamérica el que exista este tipo de prácticas. Ahora,
como usted bien dice, esto que se coludan las empresas es algo muy común. Esto podríamos decir que es parte del paquete del sistema económico que venimos arrastrando, por decirlo de una manera, hace 30 años. ¿Es parte de, o es, como dicen, no, el modelo no tiene nada que ver, ahí ya es cosa No, de personas? por supuesto que es parte de, o sea, por ejemplo, Odebrecht trabaja en el Perú desde fines de los 80, pero digamos, casi todos los escándalos de corrupción que se le conocen son bajo el actual modelo, desde principios de los 80 o fines de los 70 incluso. Pero todos los escándalos de corrupción son bajo el actual modelo. Recordemos que según Transparencia Internacional, el gobierno de Fujimori, el autor de ese modelo económico, se ubicaba entre los 10 gobiernos más corruptos del mundo, entre en los 20 años que median entre 1980 y el año 2000. Bien. O sea, no podemos fingir ahora que esto es algo que nos sorprende, ¿no? Lo vivimos con Fujimori y lo hemos vivido desde la caída del Fujimorismo. Y el punto es, ese es el problema con quienes defienden el modelo económico. Están generando circunstancias que propician que se quiera tirar al bebé con el agua sucia, porque el modelo económico tiene méritos, en mi opinión. Por ejemplo, el más evidente, la estabilidad macroeconómica. No tener déficits fiscales demasiado grandes, tener una política monetaria que permita mantener la inflación dentro del rango al que apunta el Banco Central. No tenemos una deuda pública grande como proporción de la economía. Ahora, eso lo tienen también o lo tuvieron en su momento países como Bolivia con un modelo económico distinto. Pero en todo caso, en el Perú vino con el modelo que algunos dan en llamar neoliberal, pero también vino con ese modelo desde el principio y no nos podemos llamar a engaño respecto a esto. La colusión, bueno, algunos dirían que eso es el mercantilismo, ¿no? Sí, claro. La colusión entre empresa privada y sector público, pero eso está desde los 90, o ya no recordamos lo que fue en materia de corrupción el gobierno de Fujimori. Eso es consustancial a cómo se estructuró ese modelo en el Perú. Ahora, esa parte puede ser extricada del modelo, sí, pero no nos quieran hacer creer que esto no estuvo presente desde un inicio. ¿No? Y nos dicen también, y se escuchan voces a la famosa generación del Bicentenario, ¿no? Dicen, ahí está, pues, marcharon por, o sea, utilizando una falacia, marcharon, pues, por Vizcarra, y ahí está. Terrible, corrupto, como si las marchas hubieran sido, esa propuesta, saben que las marchas no fueron para proteger a Vizcarra o mantenerlo en poder, sino para quitarse ese asalto, pues, o ese intento, ¿no es cierto? De cortar la Bueno, democracia, primero, cuando cae Merino cesan las marchas. No claro. vuelve a haber una marcha de ese tipo. Y Vizcarra no regresó al gobierno. O sea, las marchas eran contra Merino, no a favor de Vizcarra. Por eso cuando cae Merino y asume un nuevo presidente, cesan las marchas. Nadie pedía la reposición, por lo menos no en las calles, la reposición de Vizcarra. Segundo, tú no puedes decir que el Congreso estaba justificado para hacer lo que hizo en noviembre por algo que ocurre en febrero del siguiente año. O sea, esto no era sabido por nadie en ese momento. Luego entonces, salvo que me digan que tienen una bola de cristal y pueden leer el Sí. futuro, esto no tiene nada que ver con lo que pasó en noviembre. Y en cuanto a lo que pasó en noviembre, era claro que el Congreso no estaba preocupado por la presunta corrupción atribuida a Vizcarra, que en ese momento ni siquiera tenía, y creo que todavía no tiene acusación fiscal. Yo sí creo que hay indicios serios de probable corrupción por parte de Vizcarra. Pero en el momento en que lo vacan, no había ni siquiera una acusación fiscal, no había un juicio en marcha y no había obviamente tampoco condenas en su contra. Y ese Congreso que vacó a Vizcarra sin tener esos elementos, tiene más de 65, 68, si mal no recuerdo, congresistas que tienen procesos más avanzados que el de Vizcarra, algunos de ellos, como el hermano del candidato Acuña, con condena firme en doble instancia, o sea, condena en segunda instancia y por ende condena firme, y el Congreso no lo separa de sus filas, no le levantaba la inmunidad. O sea, lo que muchos creíamos es que
Tal vez Vizcarra sea corrupto, pero en todo caso eso lo tendrá que probar el Poder Judicial y eso va a ocurrir en meses, una vez que deje el gobierno. Pero este Congreso tenía su propia agenda subalterna que no tenía nada que ver con moralizar al país, ¿no? Vimos cómo ya algunos miembros del Congreso empezaron a amenazar a la SUNEDO al día siguiente prácticamente Sí, claro. de Merino. O sea, lo que menos les importaba era las cuchipandas de Vizcarra. Lo que querían era asaltar el poder para perpetuar, ¿sabe qué cosa? Ahora se está hablando de una posible, vamos pasando un poco al tema político rápidamente. Se está hablando ya de probablemente de querer reponer a Merino, querer quitar a la mesa del Congreso, ¿no? La directiva del Congreso. Ojalá que porque ese escándalo no nos debe, creo, quitar nos debe quitar no nos debe quitar algunas metas, ¿no? Como es la vacunación universal, ¿no? Y a corto, estamos hablando a cortísimo plazo, como apagando incendios, o sea, vacunación universal y las elecciones. Pero todos estos hechos, de alguna manera, ¿usted cree que podría pasar que el Congreso solicite o pida que se compren otras vacunas y no estas chinas, porque digamos que el proceso este de vacunación, si bien es cierto, no es el único que hay en el mundo, no califico, queda viciado, porque de alguna manera los funcionarios que estaban negociando, ¿no?, la compra, precio, etcétera, han recibido una vacuna. Y algunos dicen que sabe algo más. A ver, primero no estoy seguro de que eso sea causal para anular el contrato. Segundo, realmente queremos anular el contrato. Tenemos contrato por 38 millones de vacunas, si no me equivoco, de Sinopharm, y hasta ahora es el único laboratorio que ha entregado vacunas. Realmente queremos empezar de cero nuevamente. En segundo lugar, contratos con otros laboratorios. Tenemos contrato con Pfizer, tenemos contrato, si no me equivoco, con AstraZeneca. Hay negociaciones con Johnson y Johnson y Gamaleya. Johnson y Johnson tiene la ventaja de que es una de las pocas vacunas que solo requiere una dosis Sí. para ser eficaz. Entonces, eso ya está ocurriendo. Y el punto ahora no es renegociar o digamos, anular contratos. El punto es que las vacunas lleguen lo más pronto posible. De hecho, de paso, también hay las vacunas que nos llegarían a través del mecanismo COVAX Facility. Quienes se compraron las teorías conspirativas de actores como Donald Trump contra la Organización Mundial de la Salud, tendrán que preguntarse por qué, a diferencia de Biden, que sí está apoyando el mecanismo COVAX Facility organizado por la Organización Mundial de la Salud, Trump no quiso ser parte de ese mecanismo y al Perú van a llegar vacunas producto de la creación de ese mecanismo que promueve la Organización Mundial de la Salud, COVAX Facility, ¿no? Era un poco comprar en bloque para cubrir las necesidades de los países que participaban del proceso. Y ahora, como les decía, pasando un poco al tema político, sí, rápidamente, ahora que o sea, bueno, la clase política está pues completamente, por decirlo menos, borrada pues del colectivo como una parte de la sociedad que nos podría ayudar a salir de los problemas que tenemos. O sea, y ahora, como decía, las instituciones también han perdido un poco. ¿Esto usted cree que podría generar, digamos, el que se busquen extremos, o sea, o tanto de izquierda, o lo que podría ser un pensamiento de izquierda o un pensamiento de derecha? Aunque, perdón, las encuestas aún no revelan, ¿usted cree que en algún momento diga, bueno, ya, ¿sabe qué? Ya probamos de todo y nada funciona, probemos por esto? ¿Cree? A ver, yo creo que si eso fuese a ocurrir, ya habría ocurrido, en el sentido de que lo que yo más bien veo es hastío, ¿no? No es que la indignación se está canalizando políticamente, la indignación es contra el establishment político, y eso incluye en buena medida a los candidatos, porque la mayoría no son nuevos. De hecho, probablemente una de las cosas que ayudó a Forsyth en un inicio es que él sí era una novedad. Nunca había sido candidato a la presidencia. Pero digamos, no lo sé.
Lo que sí es cierto es que hay un potencial para que crezca alguna candidatura que en este momento no necesariamente tiene una posición expectante. ¿Por qué? Porque cuando uno ve entre no sabe ni opina, no opina, y quienes han dicho que no van a votar por nadie, estamos como un 40 y tantos% del electorado. O sea, y sabemos que en el Perú hay antecedentes de que el electorado, una parte significativa del electorado, hasta un 20%, se decanta no solo en la última semana, a veces en el día mismo de la elección. Pero si eso ocurre en el día mismo de la elección, no tengo cómo saber ahora cuál va a ser ese candidato. Lo que sí diría es, como principio general, uno, hay que apoyar políticas, no personas. Finalmente, es racional y es, digamos, cauto recelar de los políticos. Eso en principio no está mal, porque es gente que quiere vivir de nuestra plata, porque su sueldo, una vez que los elijamos, va a salir de nuestros impuestos, y quiere administrar nuestra plata, quiere administrar nuestros impuestos. A esa gente hay que ponerle siempre la lupa encima, ¿no? Entonces, una recomendación general: apoyemos políticas, no apoyemos personas, ¿no? Y la segunda sería, lo que garantiza gobiernos honestos no es que haya un mecanismo infalible para elegir personas honestas. Nadie conoce ese mecanismo. Lo que garantiza que haya gobiernos honestos es que haya transparencia y división de poderes en el ejercicio del cargo. O sea, si un político cree que hay una probabilidad razonablemente alta de que en caso de delinquir sea, digamos, descubierto, procesado y sancionado, la probabilidad de que delinque es mucho menor. Son las instituciones las que garantizan que no haya corrupción, no la presunción de que si elegimos al honesto del pelotón, y no tenemos cómo saber quién es honesto, y de Claro. cualquier modo, si nunca ha delinquido hasta ahora, eso no es garantía de que no vaya a hacerlo una vez que tenga poder. Lo importante no es el individuo, lo importante son las instituciones que puedan, digamos, contrapesar el poderío del Estado, de los gobernantes. En ese sentido, con todos sus bemoles, yo sí rescato a, digamos, a los fiscales del caso Lavallato, ¿no? Que al principio se decía que tenían un sesgo contra Keiko Fujimori, y al final están encauzando a todo el mundo. Se están Sí, claro. demorando en formular cargos e iniciar procesos, eso sin duda. Pero han iniciado investigaciones y han formulado acusaciones contra presidente de toda orientación. Veamos un poco los vecinos, un poco los vecinos aquí. Bolivia creo que fue el primer país que ha tenido elecciones post, bueno, dentro de la pandemia y luego Ecuador, ¿no? ¿Qué similitudes, digamos, podríamos encontrar con las posibles elecciones que vienen para en abril? Bueno, yo diría dos cosas probablemente, ¿no? Una primera es que en Ecuador y en Bolivia, una de las cosas que se decía de las candidaturas de izquierda, como ocurre en el Perú, ya que mencionan esos países, los dos tienen, Bolivia ya tiene un nuevo presidente de izquierda, y Ecuador podría tener un presidente de izquierda nuevamente. Cuando se dice, ¿cómo vas a pagar por tus programas? Sí, eso, Uno se sí. pone a pensar y dice, pero Acción Popular está en el Perú, Acción Popular está planteando incrementar el gasto de educación de 4%, perdón, el gasto en salud de 4% del Producto Bruto Interno, o sea, 4% de la economía, a 10% en 5 años, en un país en pandemia. Y el Fujimorismo, Fuerza Popular, está planteando incrementar el gasto en educación de 3% del Producto Bruto Interno a 7%. En ambos casos, más del doble, 2 veces y media, Claro. en un contexto de pandemia. ¿Por qué a ellos no se les pregunta cómo van a financiar eso? Porque quien le pregunta eso a la izquierda en realidad no está tan preocupado por el equilibrio fiscal, lo que está expresando es su animadversión hacia las ideas de izquierda. Por eso se le pregunta. Propuestas inviables formulan casi todas las campañas, ¿no? Claro. Pero solo se singulariza algunos, y eso también pasa en Ecuador y Bolivia. Y en segundo lugar, es cierto que el MAS cometió abusos autoritarios en el gobierno y los cometió Correa. correctamente.
cuyo candidato Correcto. tiene, en Ecuador, cuyo candidato tiene probabilidad de ganar de nuevo la presidencia en Ecuador. Pero veamos cómo se han comportado los gobiernos que lo sucedieron, ¿no? Es peor en el caso de Bolivia que en el caso de Ecuador, ¿no? Pero incluso en el caso de Ecuador, Lenín Moreno, que durante 10 años, aunque fue parte del gobierno de Correa, el primer gobierno fue vicepresidente y Excelente, sí. luego funcionario en el exterior, no vio nada. Una vez en el gobierno, hizo todo lo humanamente posible para sacar de la competencia electoral a Correcto. Correa, ¿no? Y en el caso de Bolivia, el gobierno interino, que en mi opinión surgió de un golpe de Estado, lo primero que hace es disparar contra manifestantes desarmados, causando la muerte de cerca de 40 de ellos, cosa que no había hecho Evo Morales, y empieza a tomar medidas, empieza a intervenir el Poder Judicial. O sea, Con la Biblia en la mano, ¿no? Con la Biblia en la mano. claro, cuando mi colega Eduardo Darjant hablaba de demócratas precarios en América Latina, nuevamente se cargan las tintas a la precariedad del compromiso con la democracia de las izquierdas, que en algunos casos, como acabo de decir, existe. Pero también es cierto que sus rivales no son mejores y el fujimorismo en el Perú fue una expresión de eso, ¿no? Entonces, tenemos un escenario complejo porque no hay reglas de juego compartidas, no hay, bueno, ni siquiera en algunos casos se firman el compromiso, digamos, de hacer una campaña dentro de la ley, ateniéndose a la verdad. Que se cumpla o no ya es otra historia, pero ni siquiera en eso nos podemos poner de acuerdo. A diferencia, creo que Ecuador y Bolivia, Bolivia el MAS, este partido de Evo Morales, yo, verdad, tenía serias dudas. Bueno, no soy un experto pues en política internacional, ni sigo muy, muy de cerca, digamos, la falta para mí, pero no pensaba que el candidato este del MAS iba a ganar. O sea, y creo que usted en una entrevista dice, me parece, escuchado, no sé, corríjame, que creo que obtuvo más votos que Evo, ¿no? Sí, obtiene, gana en primer, bueno, Evo, suponiendo que el resultado de la elección de la última elección en la que compitió sea legítimo, yo creo que es probable, hecho ese paso, ¿eh? Yo no estoy seguro de que haya habido fraude como alegaron sus rivales, pero digamos, puede discutirse. Suponiendo que el resultado fuera legítimo, Evo Morales saca 45% y fracción, 45.7, si mal no recuerdo. Y por ende, por eso se hace la discusión de si había necesidad o no de pasar una segunda vuelta, porque en Bolivia se pasaba segunda vuelta si ocurría uno de dos escenarios, o se evitaba la segunda vuelta si ocurría uno de dos escenarios. Si uno de los candidatos obtenía mitad más uno de los votos, eso no ocurrió. Segundo escenario, si uno de los candidatos tenía 40% más de los votos y una diferencia de más de 10% respecto al segundo. Es este segundo escenario que se discutía si se había producido o no en Bolivia. Pero Arce gana en primera vuelta con 55% de los votos. Creo que tiene una situación paradójica, ¿no? Por un lado, él podía reivindicar al electorado del propio Evo Morales porque fue su ministro de Economía durante todo el gobierno, durante los distintos periodos de gobierno de Evo Morales. Era parte de aquello que algunos, digamos, reivindicaban de Morales. Pero a su vez no era Morales, la animadversión la generaba más Morales que el MAS, según parece indicar el resultado electoral, y además él tiene un discurso mucho más conciliador, ¿no? Por ejemplo, acepta que sigan los procesos contra él y contra Morales, ¿no? Solo que exige que se atengan a las normas de debido proceso, pero no intenta anular los juicios ni en contra de Morales ni en su contra y promete que no va a ir a la reelección, claro, si lo cumple o no está por verse, pero en todo caso tiene un discurso distinto. Entonces, no generaba tanta polarización como Morales y simultáneamente podía reivindicar la base electoral de Morales. Y en el caso de Arauz, él es Correa, es una elección con Correa, pero sin Correa. Sí. Bueno, lo que puede haber afectado a Correa y por asociación a su candidato
es que Correa y alguien que era cercano a Correa, y por eso Correa lo pone como candidato a la vicepresidencia de Lenín Moreno, era su hombre de confianza en la plancha de Moreno, Jorge Glas. Tanto Glas como Correa tienen ya condenas judiciales por corrupción. Ellos dicen que es lo que algunos van a llamar, usando un término en inglés, lawfare. O sea, tú tratas de sacar de competencia a tus rivales no ganándoles la elección, sino empapelándolos ante el Poder Judicial. Pero en todo caso, a diferencia de Morales, Correa tiene una condena firme por corrupción, o por lo menos tiene una condena en primera instancia, y no podía ser candidato. Y entonces eso ayuda a entender una paradoja en Ecuador. Cuando Lasso, que es el que pasaría segunda vuelta Sí. con Arauz, habla del resultado, dice, 2/3 de los ecuatorianos votaron contra el legado de Correa. Pero Arauz, el candidato de Correa, dice, 2/3 de los ecuatorianos votaron por candidatos de izquierda. Y ambas cosas son simultáneamente verdad. O sea, de los cuatro primeros candidatos, tres eran claramente de izquierda, y entre los tres sacan 2/3 de los votos. Pero el que queda tercero, a muy poca distancia de Lasso, siendo de izquierda, en primer lugar se oponía a lo que denominaba economía extractivista durante el correísmo. Recordemos que Correa era elogiado en esa materia por personajes insospechables de simpatías de izquierda como Jaime de Altaus en el Perú, porque Correa sí ponía un énfasis, pero él decía que era temporal y que sí tenía en cuenta estándares ambientales, pero él promovía la inversión en petróleo y minería, a la que se oponían los grupos indígenas que respaldan a Arauz. Entonces, en eso Arauz es más radical que Correa. Por eso marcha contra Correa y lo meten preso. Y entonces también critica el autoritarismo de Correa. Pero él se opone a Correa desde la izquierda, si acaso, ¿no? Es como el discurso es muy parecido al discurso que tiene, por ejemplo, el Frente Amplio en el Perú respecto a lo que da en llamar el modelo extractivista de desarrollo. Dígame, y encontramos ahora en Perú, pasando un poco a Perú, digamos, viendo estos casos, ¿quién, bueno, aparentemente quien más se parecería acá a la izquierda, en este caso a la candidatura, y hablamos de ella porque está digamos, en los primeros lugares, Verónica Mendoza tendría un símil o algo más parecido a Arauz, a lo de Correa? ¿O me equivoco? Presumo que sí, ¿no? Ahora, ella pretende representar una organización política. En el caso de Correa, el personalismo era muy fuerte. En ese sentido, pero claro, su organización no es ni por asomo el más boliviano, ¿no? Claro, En el pues. caso del más boliviano, es un partido formado a partir de organizaciones sociales, sindicatos, organizaciones gremiales de distinto tipo, organizaciones indígenas, confluyen para crear un partido político y esas organizaciones mantienen su autonomía dentro del partido y en ocasiones esas organizaciones convocaron a huelgas contra el gobierno de Morales, ¿no? Claro. Pero simultáneamente cuando venían las elecciones cerraban filas tras Morales. Ella en ese sentido está a medio camino entre Correa, en donde el liderazgo es mucho más personalista. Y el caso boliviano, donde habiendo un caudillo, sin embargo, hay un partido digno de ese nombre con arrastre social, ¿no? En el caso de ella, además, va en un frente, y entonces tiene este problema obvio, al margen de qué tan justo es que solo a la izquierda se le pregunte por su asociación con gobiernos indeseables del exterior, como el de Maduro, que es un gobierno autoritario, en mi opinión, y profundamente corrupto, sin ninguna duda, y a la derecha no se le pregunte por sus afinidades con personajes como Donald Trump, por ejemplo, al margen de si es justo, no sabes que te van a preguntar eso. Y es increíble que Juntos por el Perú no puedan tener un solo discurso en la materia. Mientras Verónica Mendoza ya ha dicho claramente que considera dictatorial al gobierno de Maduro, el número uno de su lista en Lima dice que es un gobierno constitucional. Y Yo eso. lo entrevisté, señor. Dijo lo mismo. Sí. Le pregunté por eso. Sí, es un gobierno con rasgos autoritarios, pero no lo llamaría dictatorial. Y cuando le preguntó Ya a los dijo candidatos, dictatorial.
Ya dijo Sí. dictatorial finalmente, pero algunos de sus candidatos al Congreso ensalzan ese gobierno, ¿no? Sí, por eso. Y claro, más allá de cuál sea la motivación de los medios que te preguntan eso, es un indicio de lo que algunos dentro de su coalición querrían hacer una vez en el gobierno en caso de ganar, ¿no? Y yo personalmente, honestamente, creo que si bien hay cosas rescatables, por ejemplo, en experiencias como la de Evo Morales o incluso la de Correa en Ecuador, yo no encuentro nada rescatable en la experiencia venezolana. No, pues los resultados están a la vista, ¿no? O sea, Sin duda. segurísimo, ¿no? Ahora, le quiero consultar esto porque lo vi en una entrevista, le quiero consultar sobre este caso del señor Lezcano, ¿no? Salimos algunos a marchar contra Merino, que era Acción Popular, y en las redes pues, se viralizaba, acuérdense en las próximas elecciones, cuando quienes estuvieron ahí, estaba pues, y la Acción Popular, pues era, ¿no? Y sin embargo, ahora tiene un repunte. Y voy a traer, ojo, les quiero comentar a lo de Conversa de César, que el miércoles probablemente tenga unos candidatos de Acción Popular. Quería decirles que, o sea, tenía usted una, digamos, una idea de por qué era que el señor Lezcano estaba punteando en las encuestas. No sé si nos puede un poco aclarar. Bueno, no es puntero todavía, pero en todo Ya. caso está subiendo. Lo único que se me ocurre es lo que dice en su último libro, como respuesta, quiero decir, Alfredo Torres. Alfredo Torres creó un sistema de clasificación de las posiciones políticas en torno a tres ejes. Economía, a favor de una economía de mercado con propiedad privada, a favor de una economía con injerencia del Estado para redistribuir recursos o incluso a favor de empresas públicas. El grupo más grande en el Perú en esa encuesta se ubica en torno al medio, ¿no? O sea, quiere mayor participación del Estado para fines redistributivos, no necesariamente empresas públicas, pero sí mayor intervención del Estado, por ejemplo, para garantizar el abastecimiento de oxígeno en tiempos de pandemia. O sea, eso se cae de Maduro. Eso lo hace en gobiernos conservadores como el de Estados Unidos o el del Reino Unido, intervenir empresas privadas por razones de emergencia nacional para obligarlas a producir un determinado bien para el Estado a un precio prefijado, ¿no? Pero Claro. acá eso es comunismo, o sea, aunque sea en un contexto de pandemia. Bueno, la gente cree que el Estado debe intervenir en esos casos. Esa posición, que es el grupo más grande, no es la mayoría necesariamente, pero es el grupo más grande de encuestados, coincide con la posición de Lezcano. Segundo, democracia, más autoritario, más democrático. Dentro de ese eje, la mayoría de peruanos se ubica, no sé si la mayoría necesariamente, pero el grupo más grande se ubica en una posición intermedia. Sí, la democracia es el mejor régimen político, pero si en ocasiones el autoritarismo pudiera resolver problemas, consideraríamos la posibilidad de apoyar gobiernos autoritarios. Ese grupo es relativamente grande en el Perú. Y algunos dirían que el Lezcano podría caer ahí también, ¿no? Aunque eso es más discutible. Y el tercer elemento es temas sociales, aborto, temas éticos sociales, ¿no? Aborto, matrimonio entre Medio personas del igualitario. claro, ahí el grupo más grande del electorado está en posiciones más bien conservadoras. Entonces la paradoja es que Lezcano, cuando uno ve su discurso, parecería más escorado hacia la izquierda en el tema de economía, y esto coincide con un gran número de electores, pero sería más conservador en temas éticos. Y eso también coincide con un número grande de electores, ¿no? Es la explicación que se me ocurre, ¿no? Ahora, ¿por qué el electorado no le carga encima el San Benito de lo que hizo su bancada en el Congreso? Tal vez porque él ha tomado distancia de ellos, tal vez porque en un contexto de pandemia y recesión profunda, las prioridades para la mayoría de electores sean otras. No lo sé con certeza. Aunque como dice usted, como nos dijo en un principio, profesor, es todavía incierto. En el Perú pues no se define nada hasta 48 horas o 24 horas antes las elecciones, pero resulta paradójico, primero creo yo, que saco conclusión de lo que usted nos dice, es que hasta el momento
no se esté buscando o tenga preferencias, propuestas extremistas de ambos lados. Y lo segundo que rescato también es que, a pesar de el señor Lezcano, ¿no?, esté repuntando, esté ya creo que ocupando el segundo lugar o muy cerca del primero, no he visto las últimas encuestas, y una explicación la que da usted en base al último libro de Alfredo Torres, ¿no?, de Ipsos, creo que es el señor. Sí, De Ipsos. entonces, esto nos aclara un poco el panorama de cómo pensar. Será por eso que Keiko habla de esta famosa demodura, ¿no? Porque, como dijo usted, creo que mencionó en algún momento de la entrevista que somos semidemócratas, ¿no? O sea, podemos, Exacto. digamos, bueno, pues ya, ten mano dura, pero oye, contrólanos violencia, tennos estabilidad económica, ponnos pistas, ponnos hospitales, y ya, pues ya, te aguanto un poco, te aguanto un poco de la democracia. No, los populistas dirían que lo que yo he dicho es injusto respecto al Lezcano, ¿no? Y que Lezcano probablemente indignado diría yo soy un demócrata. Pero algunos politicólogos dirían, y algunos empresarios probablemente también, en tanto tiene un discurso perdón, populista, no autoritario, populista, el populismo por definición coloca a las personas por sobre las instituciones, coloca al caudillo por sobre el partido y las instituciones del Estado y tiene, por ende, suele tener un componente autoritario. Algunos pondrían en duda las convicciones democráticas del Lezcano por ese lado. Algunos dirían, bueno, pero la Acción Popular ya ha gobernado en más de una ocasión el país y ha respetado los estándares democráticos. Pero habría que recordar que hubo violaciones significativas de derechos humanos en la guerra contra el terrorismo durante el gobierno de Fernando Belaúnde Terra, ¿no? Y eso lo dice la Comisión de la Verdad, que habría que recordarlo, si mal no recuerdo, fue creada durante el gobierno Valentín Paniagua, creo, de ¿no? Paniagua, ¿no? O sea, durante Claro. un gobierno de Acción Popular. Ahora a Acción Popular no le gustan las conclusiones de la comisión, pero la comisión y su composición se definió durante una presidencia de Acción Popular. O sea, durante un gobierno ejercido por un militante de Acción Popular. No acabo de entender, no acabo de entender nosotros los peruanos qué queremos. Bueno, no sé, pues habrá que esperar. Lo que viene adelante, me imagino que cuando se despunte, porque es muy probable que se despunte el escándalo, le van a sacar el tema este de las conversaciones del chat con la secretaria, etcétera, lo van a sacar para atacarlo, en fin, esperemos que más que sigan pues las elecciones, que sean que al menos que esto que estos casos de corrupción que es repetitiva y como usted bien dijo, no son los únicos. No, pues afecten las elecciones, no afecten, digamos, lo que tenemos que tener fijo, vacunación universal y elecciones el 11. Ahora, Sí. claro, es también terrible porque es muy probable que el próximo gobierno, al igual que el gobierno de PPK, no tenga una representación significativa en el Congreso, lo que volvería a traer inestabilidad política, no sé, o sea, va a ser, tenemos un panorama, los peruanos, profesor Cajat, un panorama no tan alentador como quisiéramos, porque el peruano también le gusta, no, o sea, si bien es cierto, una cosa que hemos aprendido es que el peruano, el elector peruano, o nosotros los peruanos, le damos el poder a uno, pero oh, no te voy a dar autoridad completa, te voy a dejar ahí, por si acaso te voy a dejar al otro para que te controle, pero a veces ese otro ambiciona el poder o se queda picón porque no ganó y empiezan los sabotajes, dice, ¿no? Pero Está acá. hemos tenido gobiernos sin mayoría parlamentaria propia, pero lograron hacer alianzas, ¿no? O por lo menos lograron acuerdos mínimos para que no haya una mayoría contraria a ellos, como el de Ollanta Humala, ¿no? Sobre qué quieren los peruanos, habría que decir que parte del problema no es el electorado, sino la oferta electoral. Lo que va a ocurrir en abril, bueno, en realidad en julio de este año, el 28 de julio de este año, es algo que no creo que tenga precedentes en ninguna parte del mundo.
¿A qué me refiero? La gente, una de las formas de decidir su voto es votar, como dicen los politólogos, retrospectivamente, es decir, ver cómo han ejercido funciones públicas los partidos en el pasado y en función a cómo gobernaron en el pasado, decidir si me conviene o no, si creo conveniente o no, volver a elegirlos para que sigan ejerciendo el gobierno en el futuro. Pero en el Perú está a punto de ocurrir algo que yo no creo que tenga precedente en ninguna parte del mundo. Vamos a ir a una cuarta elección presidencial consecutiva donde el partido de gobierno no presenta candidato presidencial en la siguiente elección. O sea, el APRA no presenta candidato, después del segundo gobierno de Alan García, no presenta candidato presidencial en la siguiente elección. El Partido Nacionalista de Ollanta Humala no presenta candidato presidencial en la siguiente elección. Ahora sabemos que el partido de Peruanos por el Cambio ha desaparecido. Y me olvidaba de Toledo, Perú Posible tampoco presentó candidato presidencial en la siguiente elección. O sea, una forma en la que el electorado puede premiar o castigar a los gobiernos, a los partidos que han ejercido gobierno es viendo cómo gobernaron en el pasado y castigándolos en la siguiente elección o premiándolos en la siguiente elección. Pero en el Perú, salvo Alan García, los últimos tres presidentes no tenían mayor antes precedente, sus partidos eran partidos personalistas, la plataforma del candidato, no eran partidos con vida propia, Peruanos por el Cambio, Partido Nacionalista, Perú Posible, y dos, ninguno, incluyendo el APRA, que sí era un partido digno de ese nombre, ninguno presenta candidato a la siguiente elección. Entonces, el elector no tiene cómo premiar o castigar desempeños en circunstancias como esa. El problema en el Perú es más de oferta electoral que de demanda de los electores, digamos, ¿no? Sí, y para antes de ir terminando, para pasar algo que a mí me interesa bastante saber sobre su libro, aquí mi amigo Alfredo Vanini Ah, dice, sobre ¿qué la piensa? bicameralidad, yo en general estoy a favor, digo, pero presumo que no está en la agenda en lo inmediato, ¿no? Pero yo en general estoy a favor de la bicameralidad. Para que no haya, pues, digamos, decisiones tomadas entre gallos y medianoche como la de la vacancia. Para que haya, cuando menos, no es solo la cuestión de que generalmente el Senado suele ser más reflexivo que la Cámara Baja, menos conflictivo, cosa que es discutible, sino que cuando menos pasen unos días entre la decisión de la Cámara de Diputados y el Senado, antes de que se tome la decisión y pueda debatirse ampliamente, y no se haga como se hacía con Fujimori o como se hizo en la vacancia, que se toma una decisión, digamos, entre gallos y medianoche, o sea, apresurada, ¿no? Entre otras razones, por eso estoy a favor de la bicameralidad. Aquí, disculpe, profesor, rapidito unas preguntas. Wilber Moreno, mi amigo el poeta Wilber Moreno, dice, ¿quién cree que serán los candidatos que puedan pasar a segunda vuelta? Todavía no está nada definido, como dices tú mismo. Yo no me atrevería a hacer un pronóstico. La pregunta sería, y no tengo la respuesta, claro, de antemano, la pregunta es, hay más de 40% de los peruanos que hoy, por lo menos eso creo que era el dato de la encuesta de CPI, y las encuestas de Ipsos e IEP, por ahí van, Sí. hay más de 40% que no saben, no opinan, o dicen que no van a votar por ninguno, o no saben. O no van a votar por ninguno, o no saben, no opinan. Y sobre todo en las listas para el Congreso, donde la intención de voto baja aún más. Ahora Y yo me imagino que, disculpe, eso va a cambiar en las próximas semanas. ¿En qué dirección va a cambiar? Es muy difícil saberlo. ¿no? Y probablemente el ausentismo por el problema del COVID y la decepción, ¿no? O como dijo usted, el hastío, tal vez también influye un poco. Aquí Mario Arihán, o mi amigo Mario Arihán Cerecea, dice, Félix, pregúntele qué candidatos proponen un cambio a ese modelo económico, ¿no? Pero real, puede ser. De los que ocupan los primeros lugares, Lezcano y Verónica Mendoza, sin ninguna duda. Ahora, yo creo que es más creíble, al margen de si es bueno o no cambiar el modelo, ¿no? Pero yo creo que es más creíble la oferta de cambiar el modelo económico de Verónica Mendoza, porque una de las cosas que ocurren en el Perú
es que, digamos, algunos candidatos le deben favores a grupos de poder, financiamiento de campañas, por ejemplo, o tienen vínculos con grupos de poder, o incluso no teniéndolos de antemano, pueden ser cooptados por grupos de poder una vez que alcanzan el gobierno. Yo creo que eso en parte fue lo que pasó con Mal. Ollantumala. Entonces, mientras más clara sea la distancia que tiene un candidato con esos grupos de poder, sin negar la posibilidad de que eso cambie una vez que llegue al gobierno, pero mientras mayor sea la distancia inicial, más probable es que formulen cambios una vez que lleguen al gobierno. Y por eso creo que si lo que uno quiere es un cambio del modelo, es más probable que eso ocurra con Verónica Mendoza que con Johnny Lescano. Habría que recordar que Acción Popular ya ha gobernado más de una vez el país y no tuvo las posiciones que tiene hoy Johnny Lescano, Claro. ¿no? Entonces, y recordemos que Acción Popular tiene sectores como el de Burga y Merino, que si acaso están más bien en el polo opuesto del Lescano, Claro. en política económica, pero también en su visión de la democracia, ¿no? Entonces yo sí creo que es más probable un cambio de modelo con Verónica Mendoza. Ahora, eso es una pregunta distinta si sería bueno plantearse el cambio de modelo. Yo creo que hay casos rescatables del modelo, lo digo claramente. Sí, lejos. Pero una cosa que nos venden como parte del modelo que no es real es que este es un modelo de economía de mercado. Veamos la cantidad de veces que Indecopi ha multado empresas por coludirse formando carteles, incluyendo en el caso del oxígeno, dicho sea de paso, en donde la condena en última instancia se produce en plena pandemia, ¿no? Y claro, tiene que pagar entre unos 24 millones, entre 22 y 24 millones de soles, pero esas empresas ganaron en contratos con el Estado más de 350 millones de soles. Entonces la pregunta es si la multa es suficientemente grande Las para farmacias también desincentivar. se coludieron. Las ¿Qué? farmacias también Las las farmacias farmacias también se se excluyeron y fueron coludieron. multadas por Indecopi, Y hasta ahora ¿no? no pagan, me parece Entonces, la me parece en esa multa, en el esa Perú, sanción. por eso ayer veía la entrevista que le realiza Verónica Mendoza, Rosana Cueva. Rosana Cuevas, y le dice, pero eso pone en riesgo el libre mercado. Y lo que le dice Verónica Mendoza es que lo que te estoy diciendo es que no hay libre mercado en esas áreas de la economía peruana. Claro. Áreas como el oxígeno, el sector financiero, donde hay una gran concentración de la propiedad, etcétera, ¿no? Y el Estado no las regula de manera adecuada, en mi opinión. Entonces, no hay verdaderamente libre mercado. Entonces, y esa es una de las principales, digamos, digamos, opiniones de los que están en contra del cambio de modelo, porque dicen, no es culpa del modelo, es culpa que el Estado no es eficiente en regular el mercado laboral, en regular el mercado comercial, en regular el mercado de las cervezas, todas las cervezas le Pero el pertenecen a un Estado, solo. Sí. pero una de las razones por las que el Estado no logra hacer eso es porque es capturado por grupos de interés privado que pagan coimas. Pues por la Claro. corrupción es un mecanismo institucionalizado desde tiempos de Fujimori. Eso nos vino con el modelo, que no pretendan ahora hacernos creer que eso no estaba desde un inicio, ¿no? O Yo sea, en este sentido, este modelo no es genuinamente un modelo de economía de mercado en algunas áreas. Y sería bueno que lo fuera, claro, el sector por ejemplo, simulado con las cervezas, el sector financiero, en las AFP, o sí. sea, las AFP quieren competir, no quieren competir, o sea, quieren ser ellos, pero Bueno, señores, miren. recordemos qué pasó, por ejemplo, cuando entró la AFP en el grupo vinculado al Banco de Crédito, ¿no? Unión, y creo que ahora se llama Prima es Prima. ahora. Todas las AFP tenían comisiones que eran más del 2% el sueldo del aportante. Al aportante le descontaban alrededor de 10% de su sueldo para la AFP y 2% o 8%, entre 8 y 10, y 2% iba, más de 2% iba para la AFP. Cuando entró Prima con una tarifa plana de 1.5%, obligó a los demás a bajar sus tarifas, ¿no? Eso es un síntoma inequívoco de que no estaban compitiendo antes de que Prima entrara al mercado.
Y eso pasa todo el tiempo en el Perú. Sí, exactamente. Quiero rapidito una pregunta que me manda mi amigo. Dice, si ve al pancorvo, dice si es que usted ve a un outsider. Como digo, cuando tienes un bolsón de indecisos, o de alpinchistas, para decirlo claramente, en algunos casos, que también es un bolsón grande, Palabra del amigo Mario Arihán, cuando, alpinchista. es un, cuando tienes un bolsón de no sabe, no opina o estoy indignado con el statu quo tan grande, por supuesto que hay margen para que un outsider crezca en los, en la última fase del proceso. Y ya lo hemos tenido en el pasado. Recordemos que así empezó Fujimori, como un outsider de izquierda, dicho sea de paso, Eso, ¿no? claro, Ya nadie se efectivamente. acuerda que Fujimori era el candidato del No Shock y que en su primer gabinete había cuatro ministros de izquierda socialista, ¿no? La ex cubana. Ese es el tema con los outsiders, son impredecibles. Aquí también otra pregunta rapidito, dice, ¿qué cambiaría de este modelo económico? Pues creo que usted lo respondió, ¿no? Hacer que haya competencia, pues, ¿no? Esa sería Yo una de las... Sí. no tengo problema con la economía de mercado si de verdad existiera. No tendría problema con ella si de verdad existiera, pero no existe. Ahora, es incluso en una economía de mercado de regulación pública. Por ejemplo, miren lo que está pasando en Texas, en los Estados Unidos, con el suministro eléctrico. Se privatizó el suministro eléctrico, lo cual en principio no necesariamente está mal, pero se desreguló también el sector. Y una de las cosas que la regulación debió obligarles a hacer a las empresas privadas era proteger los gasoductos, proteger los generadores de condiciones climáticas extremas, que son altamente improbables, y por eso si la dejas la decisión en manos de la empresa privada te va a decir, hay una posibilidad en mil de que haya un evento climático extremo suficientemente grande como para causar un gran desaguisado. Entonces, si tengo que ahorrar, ahorro en eso. Miren lo que está pasando, como ahorraron en eso, en proteger al sistema para la eventualidad de un evento climático extremo como el que está ocurriendo ahora, llegó el evento climático extremo y colapsó el sistema de provisión de energía eléctrica. Entonces, incluso cuando hay mercado, ahí tiene que haber regulación pública. El Estado debió, en este caso el Estado de Texas, no el gobierno federal, debió obligar a esas empresas a proteger los sistemas de generación de energía eléctrica a gas, eólica, etcétera, para la eventualidad de eventos climáticos extremos como el actual, y no lo hicieron. Y también el sector, creo que lo leí por ahí que usted decía algo que, no sé, desmiéndame si no es que el sector financiero o algunos sectores ya sabían que podría, que era altamente probable, ¿no? Un tema del COVID, ¿no? Y aún así no tomaron provisiones y ahora pasan la factura a los gobiernos para que los ayuden. Ah, no, yo ahí hablaba de más bien bancos de inversión como JP Morgan o Goldman Sachs, ¿no? Digamos, hay gente que les paga, uno, para que administre sus fondos y dos, para que les diga qué va a pasar en la economía. Y estos Goldman Sachs en particular, si mal no recuerdo, o JP Morgan, uno de los dos, decía, la probabilidad de una gran recesión en la economía norteamericana en las próximas décadas es muy baja. Y tuvieron la gran recesión internacional de 2007-2008. Y ahora tenemos la recesión más profunda desde la Gran Depresión asociada a la pandemia. Entonces, digamos, ahora dicen que esos eran eventos imprevisibles para curarse en salud. Pero había especialistas que dijeron desde un principio que eran eventos probables. Por ejemplo, ellos decían que era un cisne negro, tomando el concepto de un autor que tiene un libro bajo ese nombre, y él habla de un cisne, del cisne negro como un evento altamente improbable, pero que en Pero caso de ocurrir tendría un costo enorme. El autor del cisne negro decía que una pandemia era probable, lo decía en ese mismo libro. Y estos bancos de inversión lo citan, parece que no llegaron al final, porque esa parte dice que la pandemia era probable, está en las páginas finales del libro. Vayan a saber hasta dónde llegaron en su lectura del libro. claro, porque ¿para qué le pagan a gente que pueda? Porque en todo sitio le pagan gente para que pueda predecir qué podría pasar con factores exógenos a la empresa, ¿no? Entonces, si le están pagando,
más fácil de decirle, pues, que no han, a lo mejor podían, probablemente tenían la información, ¿cómo sería? Acá hay otra pregunta para que sea la última ya. Dice, ¿cómo se explica que alguien como Forsyth, ¿no? Pone entre comillas, está en primer lugar, tiene malos precedentes, no puede hilar ideas y lleva un equipo cuestionable? Es el Perú, creo yo, ¿no? Yo diría, no, pero es comprensible bajo las circunstancias, ¿no? Ya. Uno, acá participar en política te rostiza, te deja calcinado, ¿no? Entonces él era nuevo. El electorado, dado que siente que el elenco estable de la política peruana lo ha decepcionado una y otra vez, busca la novedad, ¿no? Y Forsyth es relativamente nuevo en política. Dos, es conocido por su pasado como futbolista, ¿no? Y como alcalde de La Victoria. Y tres, como no tiene propuestas de cambio significativo, no genera animadversión en los poderes fácticos, ¿no? Por ejemplo, los medios le habían dado una cobertura relativamente benigna durante mucho tiempo. Yo diría que esos factores ayudan a entenderlo ahora, pero precisamente como es un candidato improvisado, cuando tiene que salir a dar cara por sus iniciativas, ahí es cuando empieza a desinflarse, ¿no? Debe ser el cerumen que tienen, que no lo deja escuchar bien las preguntas. Bueno, él alega que esto tenía que ver con una propuesta de plan de gobierno donde él habla de cerume, ¿no? Sí. Algo como el cerum, pero para la educación y que lo Cierto. confundieron. Pero infraestructura, es así la dijo. Sí. Bueno, vayamos pasando. Muchas gracias hasta ahora por la entrevista, todo lo que nos están viendo, por favor, compartan, ¿no? Ahí, bueno, no sé si hay tiempo para qué opina del plan de gobierno que ofrece Rafael López. Es decir, ya la última pregunta de política, podemos pasar al libro Bueno, del el profesor. tema cuando decía que ni siquiera nos podíamos poner de acuerdo en las reglas de juego, estaba pensando en el pacto ético electoral. Y Rafael López es el único candidato que no firmó el pacto ético electoral. Primero por una cuestión que es totalmente falsa, que como buen fanático de derecha radical ve comunistas hasta en la sopa. Y entonces decía que el pacto ético electoral tenía una inspiración marxista. ¿De dónde sacó eso? No tengo la menor idea. Pero en segundo lugar, ahora se entiende claramente por qué no quería firmar el pacto ético electoral. Su candidatura se basa en generar miedo a costa de mentiras. Esta idea de que hay una currícula escolar para niños de 4 años en donde se incentiva a niños a besarse, niños del mismo sexo a besarse, ¿no? Es total y absolutamente falso. Claro. Pero el punto es que él quiere polarizar en torno a diversos ejes, en los ejes que mencioné, y generar temor para pescar a río revuelto, ¿no? Entonces, yo lo descalificaría por eso. Ahora, además está el hecho de que yo personalmente no coincido con su visión del mundo, ¿no? Por ejemplo, con esto de obligar a una niña violada a tener el hijo, ¿no? Pero esas ya son mis preferencias personales. Pero yo lo descalificaría más que por mis discrepancias ideológicas, que para mí personalmente serían razón adicional para descalificarlo, por algo en lo que podríamos estar de acuerdo todos. Y es que es una campaña basada en el miedo y un miedo atizado a punta de mentiras. Y en eso se parece a Bolsonaro en Brasil y a Trump en Estados Unidos, ¿no? Y Mío. ya sabemos cómo terminó Trump. Quiere polarizar, pues quiere generar miedo. Bueno, ha sido muy interesante, profesor, todo lo que hemos hablado de política, pero yo no quiero despedir la entrevista y quiero, si tiene tiempito, le agradezco la deferencia. Quisiera hablar sobre su libro. Usted tiene un libro, le confieso a usted y a todos los que nos ven que yo el libro no lo he leído y que por lo tanto me gustaría leerlo pronto para. Tal vez una pronta entrevista, poder hacerle preguntas más, digamos, más adecuadas, pues, ¿no? El libro se llama Pandemias, Dragones y Muertos Vivientes, es de Planeta 2021. Sí, pero tiene un subtítulo que añade la ciencia política en lugares insospechados, pensando que el tema podía surgir, aquí lo tengo. La idea acá es bien sencilla, ¿no? Sí. Gabriela Camacho, que fue mi alumna y es mi coautora en el libro,
y el suscrito, tenemos bajas pasiones que habíamos ocultado al resto de la humanidad. Aficionados a géneros menores como el cine de zombies, series como Game of Thrones, bueno, también al heavy metal, pero de eso no hablamos en el libro, y al fútbol. Es una mujer que le gusta el fútbol también. Y usted también, por lo que sé. Por supuesto, por supuesto. Yo era de los que se, lo he dicho en una entrevista, era de los que se convertían en energúmenos en una cancha de fútbol, ¿no? En el estadio, cuando iba a alentar a la U. Que todavía lo hago, pero obviamente no durante la pandemia. El tema aquí es que los dos, a su vez, somos profesores de relaciones internacionales y tenemos formación en ciencia política. Y entonces nuestra vida estaba dividida en compartimentos estancos. Finalmente aprovechamos esta oportunidad. En mi caso, mi excusa es que yo estoy cerca de la jubilación. En el caso de Gabriela, no sé cuál sea la excusa, para decir al carajo, ¿no? Que lo tomen como quieran. Vamos a juntar estas dos áreas de interés, en apariencia agua y aceite, y tratar de enseñar cómo a partir de las categorías de análisis de la ciencia política se puede entender también narrativas de ficción. Y acá diría dos cosas en nuestro favor. Primero, lo crean o no, hay dos entidades del gobierno americano que tienen planes de contingencia para zombies, en la eventualidad de ¿Sí? un... ¿El perdón del Estado? Sí, no, no, el Departamento de Estado no es uno de ellos. Obviamente no es que crean que eso va a ocurrir. Es Pero simplemente un escenario, ensayar respuestas a escenarios hipotéticos, ¿no? Aunque sean inverosímiles. El CDC, el Center for Disease Control, que es la misma entidad que tiene que enfrentar ahora la pandemia, que es lo más parecido a un apocalipsis zombie que hemos vivido. Y en segundo lugar, el comando estratégico del establishment de seguridad de Estados Unidos. Entonces, digamos, claro, el comando estratégico, ¿cuál es su argumento? Si dijéramos que nos estamos preparando por un escenario puramente hipotético, pero en donde la hipótesis de conflicto es una guerra con un país de Oriente Medio que tiene un programa nuclear, todo el mundo va a decir, eso es Irán. Se están preparando Irán, para atacar Irán. Si dices que Irán, te estás Irán. preparando para un apocalipsis zombie, nadie puede asociar eso con una hipótesis de conflicto real. Pero sí tienen la hipótesis de conflicto imaginaria, o sea, el escenario imaginario como un escenario frente al cual ensayar para ver qué cosa funciona y qué no dentro de tu estructura organizativa. La otra cosa ahí es que en ciencias sociales son perfectamente respetados los estudios contrafácticos. Por ejemplo, el Reino Unido salió de la Unión Europea. ¿Cómo lo hubiera ido al Reino Unido dentro de la Unión Europea? Es un escenario contrafáctico, ya salió. Ya sabemos que ese escenario no existe. Pero sabiendo lo que ha ocurrido en el pasado, teniendo hipótesis de causa-efecto, teniendo hipótesis sobre cómo funciona el mundo, podrías elaborar un argumento sobre cómo le hubiera ido a la economía británica en caso de haber permanecido en la Unión Europea, ¿no? Claro, lo nuestro, además de contrafáctico, es sobrenatural, pero en todo caso nos apoyamos en tradiciones que ya existen dentro de las ciencias sociales. Usted creo que decía en una parte de su libro que las personas que eran más conocedoras o seguidoras por ejemplo, y eso lo hago no es porque leí el libro, como digo, sino porque he leído otras entrevistas, que usted hablaba, y corríjame si me equivoco, que las personas que de alguna manera eran seguidoras de estas series de zombies, la cual yo seguía un tiempo, han respondido mejor ante esta crisis de pandemia. ¿Es correcto lo que digo? Sí, no solo zombies, en general los aficionados a géneros post-apocalípticos. Yo descubrí a través de los zombies mi afición por el género post-apocalíptico, pero en este no tiene que implicar necesariamente zombies, ¿no? Lo que dicen los autores, yo no he leído el estudio original, he leído la cobertura periodística sobre el estudio. Pero lo que dice explícitamente en una entrevista la principal autora, una académica de la Universidad de Chicago, es: cuando la película es buena, te introduce en la trama y asumes la perspectiva de los personajes, e inconscientemente empiezas a ensayar escenarios.
en películas post-apocalípticas. Cuando finalmente encaras algo que es lo más parecido que, repito, hemos vivido a eso, primero descubres que no es tan malo como los escenarios post-apocalípticos de las películas, sino, por ejemplo, hay un autor que dice, podrías pensar en un individuo que está mirando una ciudad vacía. Ese podría ser el inicio de la película post-apocalíptica 28 días después, o podría ser alguna ciudad europea durante esta pandemia. En ambos Claro. casos, el individuo está aislado en una ciudad vacía, pero en el primer caso la ciudad está vacía, o porque la gente fue asesinada, huyó o se oculta presa del pánico. En el otro escenario está vacía porque hay una orden pública de respetar cuarentena mientras la gente sale en las noches a agradecer espontáneamente a los trabajadores de primera línea del sector de la salud. Y en algunos países el tema se ha manejado bien, pero la ciudad queda abandonada por igual. Pero uno es un escenario post-apocalíptico, el otro no. Entonces, primero, el mundo real resulta no ser tan malo como las películas. Pero en segundo lugar, ella dice, lo has visto tantas veces en las películas que no te sorprende tanto cuando algo remotamente parecido ocurre en la vida real. Yo no, como no he leído el estudio original, no tengo cómo juzgar su verosimilitud. Lo que sí puedo decir es que conozco a una de las autoras y es una académica bastante competente. Es increíble, ¿no? Quiero hacerle un par de preguntas más sobre el libro. ¿Cómo han tomado, imagino, el mundo académico, pues, porque usted es parte del mundo académico, sociólogo, ¿no? ¿Y qué le dicen sus colegas? ¿O qué le han dicho, ¿no? Oye, Farid, ¿cómo pues vas a comparar la situación actual con zombies, con muertos vivientes, con con Game of Thrones? ¿No? ¿Ha habido Bueno, algún tipo de levantamiento de ceja, como dicen ahí en una entrevista que le vi? sí, lo primero que habría que decir es que este libro lo escribimos antes de la pandemia. Ah, Este ya. libro debió haber salido hace un año. Se Pero claro. retrasó por la pandemia. Y añadí el capítulo sobre pandemias, que se lo escribí yo, porque obviamente era un tema que no podíamos evitar. Pero ese capítulo sí es sobre hechos reales, digamos. Pero el libro estaba escrito antes. No fue Ya. escrito durante la pandemia. Y en segundo lugar, como ya dije, en mi caso particular yo estoy cerca de la jubilación, así que yo ya estoy más allá del bien y el mal. Mi coautor es el que va a tener que soportar las consecuencias en su carrera académica. Lidiar. Pero en todo caso, hasta ahora la actitud de quienes se han manifestado dentro de entre nuestros colegas ha sido de aceptar con actitud lúdica el libro, ¿no? Además, como digo, pensar en futuribles, escenarios probables a futuro, aunque en este caso obviamente no son particularmente probables, es algo que se hace en la academia, ¿no? Los estudios contrafácticos son un tipo de estudios que se han hecho en el Perú. Hay un libro llamado Contrahistoria del Perú que hace eso. En ese sentido, nosotros damos un paso más allá, algunos dirían un paso al más allá, como se llamaba una de hechos sobrenaturales de hace décadas, pero en todo caso no es totalmente inusitado. Hay académicos importantes fuera del Perú que han hecho lo mismo que yo, lo Sí. mismo que mi coautora y yo debería decir, ¿no? Ese estudio, ese libro que dice usted de historia, ese creo que es el que dice que qué hubiera pasado si el Nobel Vargas Lleras hubiera ganado las elecciones, creo, ¿no? Dices Pinta como un Contrahistoria escenario. del Perú, Sí, exacto, claro. Contrahistoria del Perú del año 2012, Ajá, sí. del cual son coeditores, no autores únicos, hay más Claro. colaboradores, pero Entonces, coeditores, si no me equivoco, Ángel Ragas y Eduardo Darján, si no me equivoco. Darján con seguridad, el otro coeditor no estoy seguro, es del año 2012. Y en la academia europea y sobre todo estadounidense, hay autores que son connotados en su área de investigación, como Daniel Dresner, que es uno de los autores más importantes sobre sanciones, digamos, sanciones económicas y sus efectos políticos, que una vez que tuvo suficiente reputación en el ámbito académico, sacó un libro llamado Teorías de la Política Internacional y Zombies. Cuando lo vimos, mi coautora y yo,
es que dijimos Eureka. Si alguien como Dresner hace algo como esto, probablemente no sea tan descabellado pensar que podemos hacer algo parecido. Pero en realidad todos los peruanos, creo, imagino ciudadanos del mundo en sus diferentes países, situaciones, todos habíamos pensado alguna vez, oye, ¿qué hubiera pasado si que Perú ganaba la guerra a Chile? ¿O qué hubiera pasado si la idea de esta de San Martín, de traer un príncipe europeo para tener una especie Claro. de monarquía? ¿O qué hubiera pasado? No sé, pues tantas cosas, ¿no? Siempre en algún momento, en una conversación, en una barra o en un lugar, pensamos, y no está lejos de la realidad, imaginarse escenarios que pueden ser útiles, como dice usted, esto de el gobierno, el sistema de defensa norteamericano también tiene estos dios contrafácticos, ¿no? Por Pero, ejemplo, sí. Martín Tanaka, Sí. en la presentación del libro Contra Historia del Perú, menciona un libro clásico de los orígenes sociales de la dictadura y la democracia, si no me equivoco, se llama, es el título de Barrington Moore. Y Barrington Moore es un autor que decía, ahí donde el proceso de modernización económica lo lleva a cabo la antigua clase terrateniente, es más probable que vaya asociado al autoritarismo. Ahí donde el proceso de modernización económica se da de la mano de una nueva clase social, la burguesía o la clase capitalista, es más probable que vaya asociado a una democracia representativa o que dé lugar eventualmente a una democracia representativa. Al margen de si eso es verdad o no, si ese es tu punto de partida, tú podrías decir, en caso de haber ganado la guerra civil norteamericana, los esclavistas del sur, probablemente Estados Unidos se hubiera parecido a la llamada Alemania de los Junkers que a lo que fue la República Federal y Democrática que eventualmente se constituyó en ese país, ¿no? Entonces, no son especulaciones en el vacío, son especulaciones basadas en lo que conocemos sobre el presente y el pasado. Yo, otra cosa que quiero preguntarle, que me queda una duda o sea, en estos mundos imaginarios zombies, que muchos hemos visto, sobre todo con esta última serie, Walking Dead, es que, y quiero hacer un símil con la comparación esta de la sociedad, de esta pandemia, es que normalmente nos muestra una sociedad terrible, pues, o sea, llena, o sea, una sociedad pues que era probablemente cooperativa, ¿no? En fin, que como que estas pandemias sacan lo peor del ser humano, ¿no? Entonces se preocupan, se vuelven pues violentos, se vuelven egoístas, tal vez por un espíritu de supervivencia. Y cuando vemos que en el Perú, por ejemplo, para ir un poco un ejemplo más, un poco más claro, ¿no? Cuando las potencias se reparten entre ellos se reparten entre ellos las vacunas y dejan a los demás, ¿no? A que ya, bueno, vean, pues ustedes cómo harán, ¿no? ¿Usted cree que este tipo de situaciones que se prevén estas historias de ciencia ficción, sí también dan un claro ejemplo de lo que el ser humano, se puede convertir en situaciones límite? Sí, esa es la razón por la que para mí es interesante el género post-apocalíptico, las especulaciones sobre la conducta humana en situaciones límite. Dicho lo cual, yo creo que el género post-apocalíptico en general y el género zombie en particular son demasiado lúgubres en sus augurios sobre cómo sería la conducta humana bajo esas circunstancias. En primer lugar, el tema del acaparamiento de las vacunas, por ejemplo. Por esa falta de cooperación internacional es que esta pandemia, o esa es una de las razones, cuando menos, es que esta pandemia ha sido tan devastadora en sus efectos. Porque no es la primera pandemia del siglo XXI, ya nadie se acuerda que hemos tenido dos pandemias declaradas por la Organización Mundial de la Salud en este siglo, que solo tiene 20 años hasta ahora, ¿no? La del SARS 2002-2003 y la del H1N1-9. La del H1N1 en 2009 se aplicó por primera vez. Primero había una entidad que pudiera declarar la pandemia a la que todos hacían caso, la OMS. En esta ocasión, China y Estados Unidos simultáneamente,
digamos, se negaron a cooperar incondicionalmente con la OMS. Sí lo hicieron en 2009. Dos, había un protocolo internacional aprobado en 2005 para la eventualidad de una pandemia, aprobado 4 años de que hubiera la pandemia. Y tres, hubo una estrategia internacional de confrontar la pandemia, donde hubo mucha mayor colaboración que ahora, coordinada en torno a la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Y ya de esa pandemia nos hemos olvidado. Esa pandemia mata, según los cálculos, hasta medio millón de personas. Tampoco es que fuera una cuestión menor, pero no tiene ni por asomo los efectos que está teniendo esta. Y dicho sea de paso, ahora se habla de poco más de 2 millones de muertos, pero en las estimaciones iniciales del 2019 eran de 20 mil muertos. Eso fue creciendo significativamente y ahora el cálculo está entre 200 y 500 mil muertes. Ahora estamos hablando ya de más de 2 millones. Cuando salga el resultado final, el balance, y eso puede tomar unos años, vamos a estar hablando de más de 10 millones de muertos, Sí, más de fácilmente. 20 probablemente, ¿no? Porque ahora muchas muertes no se están contabilizando como muertes producto de la pandemia. En el Perú tenemos un indicio de eso en la diferencia entre el cálculo del Ministerio de Salud, que sí cuenta como muertes por COVID únicamente aquellas que se ha podido establecer con certeza que murieron por esa razón, en donde hay pruebas, por ejemplo, o con su defecto autopsia, de las muertes que reporta otro organismo del Estado, me he olvidado el nombre en este momento, que reporta un número mucho mayor de muertes NASA, que creo que es el NASA. mundo. Exceso de muertes es el término que utilizan, ¿qué? SINADEP creo que es. Exceso de muertes, exceso de muertes. Ya. ¿Por qué hay tanta diferencia? Porque SINADEP lo que comprueba es que ha muerto mucha más gente de la que moría en el pasado y no se pronuncia sobre la causa de muerte. El MINSA solo cuenta aquellos casos en donde se ha podido certificar que la causa de muerte es el COVID-19. Pero muchas de esas otras muertes adicionales probablemente sean por COVID y lo vamos a saber en el futuro, ¿no? Entonces, el punto aquí era que porque no se ha cooperado con organizaciones como la Organización Mundial de la Salud en esta pandemia, es que nos ha ido, cuando menos esa es una razón por la que nos ha ido mucho peor que en las dos pandemias anteriores. Tal vez haya peculiaridades respecto al virus, pero por ejemplo, este es un coronavirus, ¿no? El SARS-CoV-2 es un coronavirus. Bueno, un coronavirus fue el que causó la pandemia del 2002-2003 también, ¿no? Y no tuvo los efectos que estamos sufriendo ahora. Nuevamente, tal vez este sea una variante más letal o más contagiosa el coronavirus, pero mi punto es que esa no es la única razón por la que estamos en la situación que estamos. Si hubiésemos cooperado, estaríamos mejor, ¿no? Y en ese sentido, el sálvese quien pueda es peor para todos. La otra cosa es que los seres humanos cooperamos más de lo que los géneros posapocalípticos aceptan. En el libro cito el contraste entre dos casos. El libro de ficción, El Señor de las Moscas, en donde un grupo de jóvenes escolares británicos naufragan y quedan varados en una isla y cuando son rescatados mucho tiempo después, los jóvenes se habían agrupado en tribus prácticamente que peleaban entre sí provocando muertes entre estos escolares, ¿no? Y claro, eso va mucho más de la mano de lo que creemos que pasaría en un escenario que sería posapocalíptico en el universo de la isla en la que quedaron varados. Pero hay un historiador que descubre un caso muy poco tiempo después del libro El Señor de las Moscas. El Señor de las Moscas es de la segunda mitad de los 50. En 1965, el escenario que describe El Señor de las Moscas se produce, pero no entre jóvenes británicos, sino entre jóvenes aborígenes australianos, que quedan varados en una isla, naufragan y quedan varados en una isla, y un año y 3 meses después, cuando son rescatados, los jóvenes se habían organizado para realizar las tareas necesarias para la supervivencia del grupo, habían creado un mecanismo de resolución de conflictos cuando había peleas entre ellos y se turnaban para cuidar a un compañero que se había roto una pierna. La paradoja es que El Señor de las Moscas le valió el Nobel de Literatura a su autor, Golding, ha sido llevada 2 veces al cine, ha sido traducida a docenas de idiomas.
Y el caso real que demuestra que la conducta humana no sería tan, digamos, tan ética en esas circunstancias, había desaparecido hasta que este historiador lo ha rescatado para escribir un libro en torno a esa experiencia, ¿no? También se descubrió hace mucho tiempo, hace un tiempo atrás, se descubrió también, unos antropólogos descubrieron unos restos óseos que se veían que claramente habían sido curados, porque sabían, probablemente este Homo sapiens había tenido un accidente, ¿no? Y que la colaboración ya existía en un momento en que se suponía no existía, ¿no? Entonces, como un poco que... Ahora, hay otra cosa que quería preguntarle, doctor, profesor, ¿no? Y es algo que en la ciencia ficción, en ese tema de zombies, ese tipo de apocalipsis, siempre hay una mano negra detrás. Y da la coincidencia que acá en el Perú hay un montón de personas que piensan que hay una conspiración. No sé si es en el Perú nomás, pero tengo un montón de amigos. Que piensan que esto es pues una conspiración de algún grupo de poder económico, tipo la tercera parte del anticristo, ¿no? Que era dueño de las, digamos, de las empresas que iban a dar alimento y que programaron, o sea, que estaba programado todo esto, que esto ha sido preparado, que hay una conspiración mundial de empresas, porque quieren cambiar. En los libros de ciencia ficción, en las películas, etcétera, siempre hay un poder oculto detrás, ¿no? Sí, a ver, teorías conspirativas han existido siempre, ¿no? La pregunta es por qué bajo ciertas circunstancias tienen una audiencia mucho más grande que bajo otras circunstancias. Yo diría que en el mundo actual hay tres circunstancias que probablemente pero sean distintivas, ¿no? Uno, las sociedades, con algunas excepciones, ¿no? Pero por las sociedades desarrolladas en particular, los países desarrollados, que habían logrado reducir las diferencias socioeconómicas de manera significativa en el periodo que va entre el final de la Segunda Guerra Mundial y la década del 70, y que habían logrado sistemas de representación política relativamente eficaces, de repente empiezan a perder ambas características. Se vuelven sociedades a partir de fines de los 70 cada vez más desiguales, donde esa desigualdad socioeconómica se refleja en los resultados políticos. Hay estudios que demuestran que la agenda legislativa en países desarrollados cada vez más responde a los intereses de los grupos de poder económico, que son los que contribuyen en buena medida en países como Estados Unidos a financiar las campañas electorales. Entonces, sociedades crecientemente desiguales con un sistema de representación política cada vez menos representativo, valga la redundancia. Esa es una situación bajo la cual es más probable que tengan audiencia las teorías conspirativas, cuando efectivamente hay grupos de poder que tienen un poder desmedido, pero que no controlan todo como se sugieren esas teorías. Cuando se dice, por ejemplo, que el hombre no llegó a la luna, o bueno, el ser humano no llegó a la luna, pero la forma en que se formulaba habitualmente era la primera, lo que un estudiante de estadística te diría es, hay tanta gente que tendría que haber participado en la confabulación y haber guardado silencio durante décadas después de la mentira para que esa mentira siga siendo creída hoy en día, que es inverosímil. Eventualmente alguien habría revelado la verdad, ¿no? ¿Por qué no ha ocurrido? Porque probablemente la misión Apolo sí llegó a la Luna, ¿no? Pero en todo caso, sociedades crecientemente desiguales con sistemas políticos cada vez menos representativos. Uno. Dos, pandemia. Las quemas de brujas en la Europa medieval solían crecer en tiempos de pandemia. Se creía que alguna fuerza sobrenatural estaba causando el hecho. Las brujas eran discípulas del demonio y por ende ellas eran el chivo expiatorio a sacrificar para que Dios se apiade de nosotros. Claro, hoy en día ese no es el discurso, pero un contexto de pandemia también genera temores
que te hacen más proclive a creer cosas así. Además, porque nos cuesta creer que algo con un efecto tan dramático sobre las sociedades humanas, en el plano de la salud y en el plano económico, como esta pandemia, se deba a un factor puramente aleatorio como un virus micrococo, ¿no? Entonces, es más fácil creer que hay una conspiración detrás. Y el tercer elemento que ya es stricto sensu moderno son las redes sociales, ¿no? Que por los propios algoritmos de redes como, bueno, YouTube no es stricto sensu red social, pero bien, los algoritmos de YouTube, de Facebook, etcétera, son algoritmos que quieren convertirte en adicto al servicio que te brindan. De eso viven, ¿no? De obtener información tuya que luego pueden usar para focalizar la publicidad, por ejemplo, ¿no? Segmentación perfecta es. Los algoritmos te daban contenidos, si tú veías temas, yo lo he comprobado, ¿no? Yo entro por razones de estudio, he publicado un libro sobre la derecha radical en el mundo contemporáneo, ese es el título. Entonces yo entraba a páginas de YouTube de grupos radicales de derecha y YouTube me sugería cada vez cosas más radicales, más incendiarias. Entonces era un poco la presunción que está detrás de quienes diseñan el algoritmo, era si le damos más de lo que está buscando y le damos cosas más sensacionalistas, va a pasar más tiempo en YouTube. Pero bueno, las redes sociales terminan creando cámaras de eco, en donde tú solo interactúas con gente que piensa como tú y nunca eres expuesto, casi nunca, a información que contradiga tus creencias. Cuando eres expuesto a esa información, tienes lo que se deben llamar una disonancia cognitiva. No puedes aceptar que tus creencias puedan estar equivocadas y entonces o niegas la información que las contradice o la distorsionas para que calcen tus creencias. Yo tengo, para acabar con la respuesta, un ejemplo de eso, ¿no? Cuando yo daba clases sobre hipótesis de conflicto, sobre seguridad internacional, pero en algún momento hablábamos de las viejas hipótesis de conflicto entre Perú y Chile, una de las cosas que me decían quienes consideraban que sí había una hipótesis de conflicto verosímil con Perú-Chile, entre Perú y Chile, era si Chile no tuviera hipótesis de conflicto con Perú, ¿para qué minó la frontera terrestre? Yo le digo, bueno, eliminado la frontera es una actitud defensiva, si acaso estarían temiendo un ataque de Perú, por lo menos en los 70 era plausible, pero que minen la frontera no necesariamente es prueba de que estén planeando atacar. Y luego llega un momento en el que Chile empieza a desminar la frontera. Entonces esta gente que me decía, minaron la frontera porque tienen intenciones hostiles, me empezó a decir, ahora que ya no está minada la frontera, pueden atacar desde todos los flancos. Siempre Claro, buscando una razón. Cisco nunca pierde. No importa si pasa una cosa o su contrario, igual fortalece tus creencias. Claro. Bueno, señor Cajat, profesor Cajat, muchísimas gracias. Le he quitado demasiado tiempo. Habíamos acordado una entrevista muchísimo más corta, pero ha sido verdaderamente súper agradable y súper claro con sus conceptos. Quiero agradecerle por haber tenido la deferencia de habernos aceptado esa entrevista. Prometo leer el libro pronto para en algún momento poderlo comprometer y hablar solamente del libro. No sé si está de acuerdo. Sí, con gusto. Me ayuda a hacerle publicidad, así que no hay problema. No hay Mientras no me problema cobres entonces. por ello. Ya, ok, muchísimas gracias. ¿Alguna cosa que quiera agregar? No No, sé. ya hablé más de la cuenta, creo. Esta es la Ok. entrevista más larga que he dado en mi vida. Vale. Muchas gracias. Ya ha sido con Conversa Cháchara. Muchísimas gracias, profesor. Un placer. Hasta pronto. Igualmente, Hasta hasta siempre. luego. Hasta luego. Bueno, estuvimos con el profesor Farid Cajat, quien nos comentó y habló de todo. Hablamos de política internacional, de el caso Bakungate y de su libro Pandemias, Dragones y Muertes y Muertos Vivientes. Muchísimas gracias, saludos Ner para todos los que se conectaron, prosperidad y larga vida, chicos, un placer.